Ik ben Valerie. En ik ben Christian. En wij willen onze moeder voorstellen, Luisa Fernanda López. Zij komt uit Colombia, maar we wonen al een tijd in Nederland, het land van onze vader. Onze moeder houdt veel van journalistiek. Ze kijkt veel het nieuws en ze praat ook heel veel over politiek. Maar ze is altijd op de hoogte van wat er in haar land gebeurt, Colombia. Luego de trabajar por más de 10 años en mi país, Colombia, la vida me llevó a emigrar y a enfrentarme con la enorme dificultad que significa hacer periodismo, ejercer periodismo en un país con otra cultura y otro idioma. Esta es Radio Nederland Wereldomroep. Desde Hilversum, en Holanda, las noticias con Luisa Fernanda López. Buenas noches. La gripe porcina se extiende a otros países. Un par de días a la semana trabajo aquí en Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda. Desde estos estudios se emite en 9 lenguas a todas partes del mundo. La convivencia diaria con periodistas de diversas nacionalidades me ha enseñado a ver la información desde muchos ángulos y a entenderla desde otras perspectivas. Este que ustedes ven aquí es el edificio del Parlamento holandés y la de allí es la oficina del primer ministro. Estamos en pleno corazón político de Holanda, en el centro de La Haya. Llevo viviendo 7 años en Holanda y aquí he aprendido que en política nada es blanco o negro. Aquí también aprendí el significado de la palabra consenso, algo que es fundamental en lo que los holandeses llaman el Poldermodel, que es un pilar fundamental de esta democracia. Yo creo que la mayor revolución que han sufrido en las últimas décadas los medios masivos de comunicación ha sido la aparición del Internet. La información fluye sin barreras y eso nos ha supuesto a todos nosotros los periodistas un nuevo reto. Un reto que han decidido aceptar tanto los creadores de VJ Movement como quienes estamos metidos de lleno con el proyecto. Los invito a que compartan con nosotros esta aventura periodística. Hasta pronto.